En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Celebramos el día de Jesús, buen pastor, en el que Cristo se presenta como el pastor que da la vida por las ovejas. Él camina delante de nosotros, nos conduce por fuentes tranquilas y a verdes praderas, y nos pone a salvo de los peligros que nos acechan cada día. Con la gracia de Dios, dispongámonos para participar de la celebración eucarística. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte,
reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y vivir a una vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende. Hijo del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios en este domingo nos invita a contemplar a Jesús como la puerta y el pastor de las ovejas. Escuchemos con atención su voz que nos llama y entregamos y entramos por la puerta que Él nos señala para poder obtener la salvación. Quien conoce verdaderamente a Jesús lo sigue con gusto por el camino estrecho. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés,
Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizados todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados. Ya también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontró un engaño en su boca. No devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto a pastar y guardan así vuestras vidas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es Señor.
Jesús el Señor. Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La figura del pastor que cuida a las ovejas tiene en la Biblia una amplia presencia. Desde el Antiguo Testamento, el Padre Dios dice que Él pastoreará a su rebaño y que también le va a colocar al rebaño pastores según su propio corazón. También en el Antiguo Testamento, el Señor le reclama a los malos pastores, a los que no cuidan bien a las ovejas o no atienden a las que están enfermas. Se preocupan más por su propia ganancia que por el bienestar mismo del rebaño. Es un reclamo dirigido a los líderes del pueblo que de verdad no se preocupan por el bienestar del pueblo de Dios. Cristo, que es la revelación del amor de Dios, en este capítulo 10 de San Juan, se nos presenta como el buen pastor que da la vida por las ovejas.
esa palabra bueno, el buen pastor, recoge todo lo que el Señor hace por nuestra salvación, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él es misericordioso, Él nos cuida, Él nos perdona, Él nos protege. Él nos habla para que nosotros reconozcamos su voz. Él nos guía en la vida, nos conduce por donde de verdad debemos ir, para encontrar el gozo y la plenitud de nuestra existencia. En una palabra, Él es el Salvador. En el Salmo celebramos el amor de Dios, así con esa figura del buen pastor. En el Evangelio, Jesús nos revela que Él es el buen pastor, que da la vida por su rebaño, y en Él vemos el amor de Dios. Pero debemos tener en cuenta que en los versículos que hemos leído del Evangelio, antes de la presentación de Jesús como buen pastor, Él asume otra figura, y es la de la puerta. Y nos dice muy claramente: yo soy la puerta. Él es el buen pastor, pero primero nos habla de que Él es la puerta por donde es necesario pasar para encontrar la salvación. Y esa figura de la puerta la enlaza con los que pasan por Él y los que no pasan por Él. Ahí en el Evangelio hay como una contraposición. Jesús nos presenta dos cuadros que se contraponen. El que es pastor de las ovejas, que tiene que pasar por Él, y el que no es pastor de las ovejas, sino un ladrón, que es el que no pasa por Él. Entonces, el Señor se está refiriendo también a los pastores, a quienes en la comunidad tienen la misión de conducir. Y en último término, que es el querer de Dios, se está refiriendo a todos los cristianos que seguimos al Señor y que por el bautismo tenemos también una misión pastoral, es decir, de vivir la caridad, el mismo ser de Cristo en nuestra vida para poder conducir a todos al Señor. Hay una responsabilidad de los pastores, pero también todos asumimos la tarea de evangelizar, que es lo mismo que pastorear, llevar a muchos a la alegría del Evangelio. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en el Evangelio a los pastores y a todos los creyentes? A todos los católicos, a todos los bautizados, que tenemos que pasar por la puerta que es Él. Y que hacerlo de otro modo es irnos por otro lado que no conduce a la salvación. La figura es fuerte, pero es de esta manera: si nos metemos por otro lado, somos ladrones y bandidos, y no hacemos bien al rebaño, y no nos reconocen, no ven en nosotros ni escuchan en nosotros a Jesús. Entonces, hoy recibamos esa palabra tan clara del Señor. Si queremos tener vida,
vida verdadera y en abundancia, pasemos por la puerta que es Cristo. Y animemos a muchos hermanos a encontrar pastos abundantes, a encontrar la alegría, la plenitud de su vida, el amor, lo que hace verdaderamente felices a las personas en Cristo, que es el buen pastor y el Salvador. Así, con lo que hoy nos dice el Evangelio, yo les propongo que hagamos como cuatro compromisos. El primero es dar gracias a Dios por el amor que nos ha demostrado en Cristo, el Hijo, el buen pastor. Reconocer en Él a nuestra propia salvación, en Cristo resucitado, que no nos trae la muerte, sino la vida. En tercer lugar, orar mucho por los que el Señor ha llamado de una manera especial a custodiar el rebaño, al Papa, a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos, a los diáconos. Y pidámosle al Señor también que haya muchos que quieran de verdad pasar por la puerta para ser pastores como Jesús. Esa es una misión que el Señor nos encomendó y que no se nos puede olvidar. Oren al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En tercer lugar, pidámosle al Señor que nosotros seamos más conscientes de nuestro compromiso como bautizados. El Papa Francisco, el pastor de la Iglesia Universal, que estará con nosotros pronto aquí en Medellín, justamente viene a animar ese compromiso de fe de todos los bautizados. No puede continuar esa situación en la que simplemente nosotros pues tenemos el bautismo como un sacramento lejano. Ahí está la fuente de nuestra vida y de nuestra misión, en nuestra identidad. Nuestro ser lo encontramos en el bautismo. Nuestro compromiso lo encontramos en el bautismo. Y en cuarto lugar, pidámosle al Señor que la Iglesia, todos los que formamos la Iglesia, haga hoy una tarea pastoral, evangelizadora, valiente, decidida, con la palabra y con los hechos, que las opciones pastorales que tomamos en las diócesis, en las parroquias, en todos los ambientes de la Iglesia, realmente respondan a los desafíos que hoy tenemos en tantos campos tan urgentes, que la pastoral de la Iglesia hoy lleve el amor de Dios a cada situación que lo necesita, y que muchos sacerdotes, religiosos y fieles laicos se comprometan en ese trabajo pastoral directo. Demos gracias a Cristo, el buen pastor, el que nos conduce para que no nos perdamos, y oremos para que de verdad en el mundo haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Amén. Proclamemos alegremente nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos hoy nuestra plegaria a Cristo, Pastor eterno, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y supliquémosle diciendo: Pastor bueno, protégenos. Pastor bueno, protégenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás ministros, para que sirvan al pueblo de Dios con fidelidad, roguemos, Señor. Pastor bueno, protégenos. Por todos los pueblos, para que se dejen guiar por el pastor bueno y puedan afianzar entre ellos lazos de amistad, de cooperación y de una paz verdadera, roguemos al Señor. Pastor bueno, protégenos. Por las víctimas de la violencia, para que las lágrimas no se derramen en vano, sino que sean fermento de la construcción de un mundo más fraterno y pacífico, roguemos al Señor. Pastor bueno, protégenos. Por las personas que sientan el llamado de Dios a la vida consagrada, para que imiten al Pastor eterno y puedan vivir su vida con dedicación en el pastoreo de la Iglesia, roguemos al Señor. Pastor bueno, protégenos. Por nosotros, para que escuchemos siempre la voz del Pastor que nos lleva hacia fuentes tranquilas y así poder comportarnos dignamente como cristianos, roguemos al Señor. Pastor bueno, protégenos. Padre, que en Cristo tu Hijo nos has mostrado el modelo de pastor, haz que escuchemos su voz y caminemos tras sus huellas, en el camino de la verdad y del amor, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Que todo aquel que crea en él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida. Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro. Oren, hermanos, para que este sacrificio agrade a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Él, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a pleno cumplimiento los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con este gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y nosotros, sus obispos auxiliares, Mauricio, Edgar y yo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, el buen pastor, nos enseñó a orar al Padre. Y nos dejó estas palabras que hoy rezamos como hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, conmigo, siempre y sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, pues al pensar que te irás, me causa un terrible miedo. Si yo sin ti me quedo, que si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí. Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Por lo inmortal que tú das, sé que alcanzará, no puedo, cuando yo sin ti me quedo. Solamente para amarte, en tu sed de amor saciarme, aunque en ello yo muriera, pues aún la eternidad lejos de ti no la quiero. Si yo sin ti me quedo, sin mí te vas. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, 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 Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas.
las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. En este marco que nos da hoy la palabra de Dios, de mostrarnos a Cristo buen pastor, yo los invito a que se unan a esta oración por la visita del Papa Francisco a Colombia. Es la oración que esta semana publicó la Conferencia Episcopal para que en Colombia todos oremos para que este encuentro con el sucesor de Pedro sea una bendición para toda la nación. Y especialmente los católicos los recibamos deseosos de vivir nuestra condición de hijos de Dios. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.